arriba, arriba. Todas las palmas que se escuchen. Todas las palmas que se escuchen. Sé que estás mirando, vas acercando. Y esa química que se produce nos está tratando. El deseo de tenerte poco a poco, lentamente. Ya nos vamos olvidando de la gente. Caliente, caliente. Se siente, se siente. Caliente, caliente. Una inmensa presentación, el público se desbordó hoy día en la plaza más linda del mundo. Como alcalde de Purén estoy feliz tener el honor de tener la Noche de Brujas aquí en el aniversario de Purén, muy muy emocionado. En nombre del consejo, en nombre de los funcionarios, en nombre propio y de la comunidad toda, valorar hoy le entregamos junto a un joven mapuche como es Víctor Millao, justamente testimoniarle desde acá del pueblo mapuche el cariño con un trailonco, además también un presente que es un telar mapuche, donde se estimula al canela. Muy feliz simplemente, ¿qué quieres que te diga? Creo que cualquier palabra sobra esta noche para decir las miles de personas que tuvimos acá en la plaza y que vamos de esta forma, estamos diciendo que en Purén está vivo, que estamos trabajando para tener un pueblo unitario, una comunidad unida para mirar al futuro. Así que muy feliz como alcalde de Purén por lo que ha sucedido esta noche, el gran show que ha presentado Noche de Brujas. Oye, se desbordó Purén, se desbordó. De verdad, la juventud creo que salía hasta por los poros de todos nosotros. Pero de verdad que esta vez ha sido, de verdad, muy, muy mágica. De verdad que te voy a dar las gracias por la invitación a estos 151 años de aniversario de una linda tierra que tiene mucha historia. Y de verdad que estamos muy honrados que lo hayan invitado. Agradecer al alcalde, al consejo de esta linda fiesta que está empezando, yo creo. Decirle solamente gracias, humildemente, en nombre de toda la banda Noche Bruja. Yo soy el cantante, somos 13 monos arriba del escenario. De verdad que lo disfrutamos mucho, espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Y humildemente decirle mil gracias por esta linda noche, de verdad. Muchas gracias. Y espero que lo sigan pasando bien, porque 151 años no se celebran todos los días, así que... Oye, Canela, ¿y qué se viene para Noche de Brujas? Bueno, se viene una larga jornada de lo que es la gira verano y un término ahí en el Festival de Viña. Esperamos sacar la bandera que llevamos dentro y hacer un buen show para que la gente se sienta feliz. Y terminemos un verano feliz, pero yo creo que tenemos un año bien largo con muchas cosas que hay que terminar, que todos sabemos.